Hello, hello everybody. Hello. How are you doing this evening? Good evening. Good evening. Hello, hello. How are good you evening, doing? Teacher. Hello, hello, welcome, welcome. How is everybody doing today? Everything okay? Everything perfect? Yes? Or no? ¿Qué tal? ¿Lo veo asustado? What happened? No. Algo. Algo. No, come on, relax. It's just the normal class. Don't worry. Thank you so much, people, for joining on time for today's class. I appreciate that a lot. Thank you. All right. Today, people, we have some information that we're going to be covering. We continue working on some content, interesting content, by the way, you know, that we have in the platform. So thank you so much, everybody, for joining on time. I appreciate that. Let me begin by checking on attendance, and then I just have some information regarding the learning platform that we have, okay? So let's begin with attendance and then we can get started and get into business in this part. Let me see, let's start with this one. The first person is Ms. Claudia Rebecca. Claudia Rebecca, not at this moment, I continue. Ms. Dalila del Carmen. Dalila del Carmen, all right, not available yet. Let's continue. Daniela Alejandra. Present. Thank you so much. And then David Benjamin. David Benjamin, not at this moment. Karen Sofia. Miss Karen Sofia. Present. Thank you. Miss Catherine Iracema. Present. Thank you. Miss Amalia Martinez. Present, teacher. Thank you. María Imelda. María Imelda, not at this moment. I continue. María Lucila. Present. Thank you so much. I continue. Miss Nancy Melendez. Nancy Melendez. Right, I continue. Thank you so much. Natalie Patricia. Natalie Patricia, not yet. Pablo Reyes. Pablo Reyes, not yet, I continue. Rafael Cruz. Present, teacher. Thank you so much for your confirmation. Reina Esperanza. Present. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Excellent, thank you. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you, excellent, thank you so much. Rodrigo Alfonso. I guess not at this moment. Miss Rosa Melanie. Rosa Melanie, not yet. Roxana Patricia. Roxana Patricia, thank you. Thank you so much, thank you so much. Sandra Janet Martinez. Present. Thank you. Sandra Noemi. Sandra Noemi. Present. Present. Thank you so much. Sara María. Present. Excellent. Tania Pamela. Present, teacher. Thank you. Vanessa Elizabeth. Present. Excellent. Thank you so much. Víctor Samuel. Teacher. Nice. Thank you. Wendy Susana. Present, teacher. Thank you so much. And finally, Jessica Rosibel. Presentation. All right. Thank you so much. Thank you.
Perfect. Thank you so much, everybody, for making your confirmation about this video conference. I appreciate that a lot. Thank you so much. For the people who just incorporated, remember, we have a second time to check on the attendance. So let's take advantage of that, and then we can make a verbal confirmation. Para los que se incorporaron, si ya había pasado su nombre en mención, recuerde que tenemos una segunda oportunidad, casi al finalizar la clase, donde volvemos a chequear asistencia de modo verbal. Sin embargo, su tiempo de conexión inicia desde que usted se conecta. Así que si usted ya se conectó o ya le había pasado asistencia, siempre esté activo, esté pendiente de responder en la última oportunidad, pero su tiempo ya empieza a correr. Así que no crea que se le va a perder el tiempo. Así que no problem, ¿okay? Pero siempre animarles a que estemos desde el inicio. Aquí a las 8 y a la gente ya está, teacher, comience. Y a mí me dicen, yo ni modo. No problem. All right, let's see. The comment that I have for you is always related to the platform, please. Nada más hacerles el recordatorio, que es de rutina, ¿verdad? Y que espero que sí, siempre lo tomemos a bien. Es el comentario acerca de la plataforma, ¿verdad? Recuerden que tenemos que cumplir con cierto progreso esperado. Así que espero ahí por su colaboración, por favor. Veo por aquí, creo que es Rodrigo Cortés. No me he avanzado mucho en la plataforma. Estamos en la tarea 2. Veo también a Daniela Alejandra, que ya no hemos trabajado la unidad, la sección 4, que de hecho es los contenidos que estamos desarrollando. Es muy importante que se desarrolle antes, ¿verdad? Mucho antes de la socialización en vivo. ¿Okay? No tendríamos que ir al revés, ¿verdad? No recibir la clase, después hacerlo, es antes. Recuérdense que mañana, el día jueves, mis compañeros hacen una actualización de su cuadro de notas. Y es importante que en cada fecha usted vaya cumpliendo con los requisitos. Ese es un control que se lleva, que igualmente se manda informe, se comparte informe de esa información, cómo se va desarrollando. Y al final, pues eso es de beneficio para nosotros, porque eso nos ayuda a que nosotros continuemos siempre con la oportunidad de seguir aprendiendo inglés. Entonces yo considero que si estamos haciendo el esfuerzo de estar en clase, pues hagamos el esfuerzo en la plataforma también para siempre tener ese acceso a las clases en línea. Así que les hago por ahí otra vez la invitación. Veo con Karen, Miss Karen Sofía, igualmente no hemos iniciado la sección 4, o sea, ya la iniciamos, pero no tenemos el mínimo requerido. Así que animarle a que volvamos a realizar los ejercicios para lograr por lo menos un 80%, que es lo menos que se espera de parte de ustedes. Si vamos por el 100, démosle. Perfecto. Quisiera ver que todos tengan 100. Then also por Amalia, igual con Amalia, tenemos que repetir ciertos ejercicios para lograr un 100%. Then for the rest, Pablo Pineda, the same. Pablo, necesitamos iniciar con la sección 4. Rafael Cruz, podemos siempre retomar ejercicios para lograr el mínimo esperado. Vamos a ver quién más. Let me check on this one. Déjeme chequear por acá en la plataforma. Miss Rosa Melanie, igualmente le animo a que realicemos los ejercicios nuevamente para obtener el puntaje requerido. Sara María, necesitamos comenzar a trabajar la sección 4, por favor. Así que le pido su colaboración. Y de ahí los demás, pues todos tienen ya 100% y algunos ya comenzaron, ¿verdad? Así que animarle siempre a que podamos avanzar y podamos tener ese mínimo, ¿verdad?, que se les solicita semana a semana. Y así nos vamos perfilando para la finalización del curso, en el cual usted debe ya completar sección 5. Y antes que nosotros vengamos a la clase final del otro jueves, su examen final ya debe estar realizado. Así que les comento desde antes, para que usted se vaya programando, vaya haciendo su tiempo, para que al final, pues, no estemos corriendo con contenido o que de pronto la plataforma se pueda cerrar y que nos quedemos sin realizar las evaluaciones y no, pues, cumplamos con los requisitos. Así que quedamos por ahí. ¿Estamos? ¿Me escucharon todos? ¿Estamos listos para realizar la plataforma y cumplir con las informaciones? ¿Yes, yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Me llega. No es regaño, muchacha. No es regaño. No, entendemos lo único que... Dígame. A veces uno anda bien cansado. Claro. Cuando trabaja uno anda bien cansado. Exacto. Por eso me he atrasado, pero ahora espero hacer el esfuerzo ahora. Perfecto. Muchas gracias. Y yo, pues,
sé de eso porque, pues sí, de repente uno no se dedica solo a estudiar, ¿va? No es, puede ser que no estemos en los tiempos de estudiante, ¿va? Que solo la preocupación era hacer tareas y resolver, y a veces no se daba el lujo de hacerla hasta después. Ahora son otras ocupaciones, cada uno tiene muy diferentes ocupaciones, ¿verdad? Familia, trabajo, lo que sea, pero igual, ¿verdad? Entonces animarles por ahí a tratar de siempre hacer el esfuerzo, porque lo que estamos haciendo es un esfuerzo, ¿verdad? Que al final, obviamente, se va a ver recompensado con aprender un idioma, y que obviamente esto, pues, le va a abrir más puertas y, pues, va a ser de mucho beneficio para usted. Entonces, veamos por ahí cómo hacemos el tiempo para siempre cumplir. Pero muchas gracias por tomar a bien mis palabras. Thank you so much. Let's see. Let me change on this one so we can get started on today's session. Sure. Let me tell you. Dígame. Sí, yo tengo problemas ahorita con lo mismo de esta unidad en lo que estamos trabajando, el son y any, porque no me queda completamente, digamos, de para saberlo bien en cuándo utilizarlo, porque si vengo y ocupo son en preguntas donde yo ofrezca algo, ¿verdad? ¿Cierto? Sí se utiliza de esa forma, se puede utilizar de esa forma. Pero cuando hago preguntas, de igual manera, igual siempre preguntas, pero también puedo ocupar any en otras preguntas, cuando no se ofrece. Pero claro. No me queda como en realidad, no bien, bien claro. Bien, la distinción de cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Sí, ajá. Ok, perfecto. Les comentaba, igual en la plataforma tenemos que, en explicación dice que podemos utilizar some. Yo por eso les agregaba tal vez como una explicación extra de cuándo utilizarlo. De hecho, los dos, no es que uno esté incorrecto y el otro no. Pero en ciertos casos, por eso les hacía el comentario, cuando de pronto uno como hace un ofrecimiento o cuando muy probablemente la respuesta que vamos a obtener es un sí, era siempre cuando se hace un ofrecimiento de algo, es que en esos casos se utiliza el son. Si yo utilizo el any, no es que esté incorrecto y que diga, híjole, eso está malo, no lo dije bien. No es el caso, sino que como es el más apropiado, no es que esté incorrecto, sería el más apropiado. Pero les hacía igualmente el comentario que incluso en los ejercicios de la plataforma y tal vez si usted ha buscado un poco más de información, como el general que vamos a utilizar sería el any. Entonces, digamos que no es mayor problema si de pronto usted me utiliza un son o si de pronto usted me utiliza el any, pero siempre manteniendo en cuenta que si usted va a hacer como un ofrecimiento, como querés un poco de esto, generalmente uno pregunta por educación, ¿verdad? A veces de pronto no es que esperando que le digan que no, como que pena. Do you want, exacto, es como que y como por protocolo, llamémosle así, porque yo pregunto, hey, ¿quieres manzanas? Yo sé que la persona muy probable me diga que sí, o en vez de decirle, hey, ¿tomas las manzanas? Yo le pregunto antes, ¿verdad? Es como por educación, ¿do you want some? Entonces, en esos casos, tal vez es más adecuado el some. Pero si usted me está ofreciendo algo, por darle un ejemplo, y me dice, do you want any? Eso es correcto también, no hay ningún problema. Entonces, no es que uno sea correcto y el otro incorrecto en cierto contexto. Generalmente vamos a ver que el any es como el que siempre se utiliza. El son, yo les agregaba que es para, tipo, si uno hace ofrece algo, ¿verdad? Como quieres esto, tal cosa, entonces se utiliza el son, ¿verdad? Eso sería como un caso particular. Pero no es que esté totalmente incorrecto utilizar uno o el otro cuando son preguntas. Gracias. Okay, perfecto. Ya de ahí, lo único que sí es bien específico, cuando estamos con las afirmativas, que es una respuesta, ahí sí nos quedamos con son, ¿verdad? Ese sí lo ponemos son, y cuando es en negativo, ahí sí es any, ¿verdad? Ese sí no lo podemos intercambiar. Ahí sí sería un error que de pronto yo diga, I don't need some. Ahí generalmente siempre el any va a ser para negativos. Sí, yo sí lo tengo claro. Gracias. Ok, perfecto. Perfect. Thank you so much. All right, let's jump to some information for today. Let me see. Today we continue working on the section that goes by the name, broccoli is good for you. And at this moment, we are going to emphasize on information about adverbs of frequency. Tell me, people, what do you know about adverbs of frequency? Do you know anything about this?
¿Qué conocemos de este tema? Quisiera escucharles. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Ah, ok. Thank you so much. Thank you, Miss Nancy. And why do we use them or what are they for? ¿Y para qué son o para qué los utilizamos? Any idea? Son las palabras que expresan frecuencia. Mm-hmm. Okay, perfect. Thank you so much. Hey, I'm afraid. Ya me asusté, a todos los veo afligidos. What happened? Hey, people, right, don't worry. We have some information, but I was just testing you. Right? Sé que tenemos información, pero quería ver si conocíamos un poco del tema. But don't worry, I have some info for you. All right, let's see. As Nancy mentioned, the frequency adverbs express some repetition about a certain action. We accompany frequency adverbs with actions, right? Vamos a acompañar generalmente, no es que sea así 100%, pero lo más común es encontrar que los adverbios de frecuencia los podemos utilizar en combinación con el presente simple para hablar de cierta frecuencia, ¿verdad? Yo siempre hago tal cosa, yo nunca, yo a veces, ¿verdad? Hablando de acciones. Para eso utilizamos los adverbios de frecuencia. And let's begin with a preparation practice for this topic. I have some frequency adverbs for you, probably the ones you learned in the platform. Tengo por aquí una lista de adverbios que son probablemente los que usted ya, con los cuales ya se ha familiarizado en la plataforma. And at this moment, let's go for a pronunciation practice. Vamos a hacer una práctica de pronunciación. I read the frequency adverb and you repeat after me. All right? Ready? Yes. Right. Thank you. Okay, yes. Perfect. Listen yes. And repeat after me. Never. Always. Occasionally. Usually. Okay. Sometimes. Mm-hmm. Often. Hardly ever. Perfect. Let's do it one more time, right? Let's do it one more time. Yes. You listen and repeat after me. Never. Never. Always. Always. Occasionally. Usually. Sometimes. Often. Hardly ever. Perfect. Thank you so much, Judith. Really nice. Thank you for that. Just notice on the word, on the almost the last word, right? We have the word often. Not often. No T. Right? Often. Letter T is mute. Right? Mute. Often. La letra T no suena. La desmuda en esta palabra, aunque en escritura sí es requerida, ¿verdad? Y cuando nosotros escribamos las ideas, ahí sí respetamos la escritura de esta palabra. Pero en pronunciación vamos con often, ¿ok? Often. Perdón. ¿Qué significa often? Often. Ah, that's interesting. Perfect. All right. In this case, does anybody know? Vamos a ver si alguien conoce la palabra. Si no, con gusto yo con les ayudo. Frecuencia. Ajá. Mm-hmm. Often means? A menudo. Okay, perfect. Perfect. Thank you so much. We go for that one, right? Thank you so much. We go for the information como a menudo, ¿verdad? Seguida. Esa es la idea que tenemos con often, con frecuencia, ¿verdad? Perfect. Let's see. This frequency adverbs, and that is just something to help you out, represent certain number of percentage of repetition. Vea por acá que yo he colocado unos números para que nosotros tengamos una idea de cuánta frecuencia pueden representar estas palabras.
tal vez existen, no tal vez. Yo sé que existen algunos otros adverbios que podemos poner entre medio de estas palabras para representar que por lo menos un 20, un 40%, ¿verdad? Esa es una lista que tenemos del libro, pero para que tengamos un aproximado. Or probably you can look for information and suddenly you find a different percentage. So don't worry about that. It's not strict, right? It's more like to give you a reference. Vea que si usted incluso busca cierta información en internet acerca de este tema, puede ser que en el sitio que usted busque haya cierta diferencia en el porcentaje. Tal vez que usted me diga, teacher, pero es que usted me dijo que este marcaba el 70% y aquí me dijeron un 80, un 65. Entonces, ¿quién tiene la verdad? No se preocupe, hay ciertas variantes. No es algo como que fijo, tampoco una variante del 30 y que vaya al 70, tampoco así. Puede ser una variante mínima porque es para que nosotros tengamos una idea de cuánta frecuencia nosotros podemos representar con ciertas palabras. Right? Now, let's work together. Vamos a trabajar juntos para tratar de clasificarla. What about for never? It goes for 0, 5, 30, 50, 70, 90, 100. What is the number of percentage? ¿Qué porcentaje representará never? Zero. 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 All right. Thank you. Never goes for 0. What about for always? What's the percentage? 100%. 100%. And how do you say 100 in English, please? How do you say 100? 100. 100. Thank you. 100. 100. Exactly. Always 100. Represents 100%. Ve que si usted incorpora el adverbio always en una acción, quiere decir que usted hace eso 100%, o sea, casi todas las veces. No casi, sería todas las veces, de hecho, right? 100%. Let's go for the other one. Occasionally, what's the percentage for that? Yes. 90. All right. Surprise, people. Occasionally represents approximately a 30%. Vea que el occasionally está representando un aproximado de un 30%, ¿verdad? De frecuencia de una acción que después nosotros podemos hacer referencia a la acción que deseemos. Pero occasionally anda por un 30%. What about for usually? What's the percentage for usually? 90, 60, 90, 90, 90, 90, 70. All right, let's see. 79, 90. Usually goes for 90%, right? Usually 90%. Okay, thank you. What about for sometimes? What's the percentage for that? 50. Sometimes 50, right? 50% of repetition. Let's go for the next one. What about often? What percentage is for that? 70. Let's discover. Yes, people, you are correct. It represents the 70%. And finally, hardly ever. That was difficult. Hardly ever? Five. Are you sure? Sure. ¿Seguros? Yes. All right, perfect. Ay. That's es la única que queda. Yeah, no option, no other option. Right, and the chicken approves. Ve que el pollito le da la aprobación. All right, thank you so much. That's correct. That is just an approximate for you to have an idea. Ve que ahí, como les mencionaba, el porcentaje que aparece ahí es para que nosotros tengamos una idea igualmente de la palabra y que igualmente sepamos el porcentaje que esta pueda representar. Okay. All right. Thank you so much. Tenemos ahí always, que hace referencia siempre. Usually, podríamos decir como generalmente. Si lo traducimos literalmente, nos diría usualmente algo así, ¿verdad? Sería la traducción inmediata de esta palabra, usualmente. Después tenemos often, que sería como a menudo. Sometimes, tenemos a veces.
Occasionally es bastante parecida a la palabra en español, ¿verdad? Ocasionalmente. Hardly ever es como casi nunca. Hardly ever, ¿verdad? Si usted ve, incluso el porcentaje mínimo es para mencionar hardly ever. And finally, never. 0%. Si usted agrega el never a una acción es porque usted no lo realiza, ¿okay? Aunque la oración aparentemente estuviera afirmativa, pero con el never aporta un elemento negativo, ¿verdad? Yo nunca tal cosa, ¿verdad? Yo nunca me desvelo, yo nunca uso el teléfono en la casa, ¿verdad? O en el trabajo, yo nunca tal cosa. Ahí podemos dar un contexto negativo. Hey, ¿a dónde es? All right. That's not me, right? Ese no era yo, don't worry. Y todo calladito para ver quién es. No, don't worry. Un dólar quiero. Un dólar. Ah, perfect. Thank you. All right. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. So we have, as I mentioned, a reference on this. After this, let's go for some information on how to use them. Ahora, luego de tener nuestro primer encuentro con esos adverbios, vamos a ver cómo los podemos utilizar, ya sea en pregunta o ya sea en una oración afirmativa para dar información nuestra. In this one, let's go for the practice. If you want to ask a yes no question using this adverbs of frequency, we can go for this model, right? For this word order. Podemos utilizar este modelo de elementos para saber ¿qué necesitamos para formular una pregunta, ya sea de sí o de no, agregando una frecuencia? Okay? In this case, the first element is an auxiliary, as you may see. ¿Verdad? La primera palabra que vamos a tener en la primera posición es un auxiliar. Right? Remember the auxiliaries. What are the auxiliaries we have for the simple present? ¿Cuáles son los auxiliares que tenemos? Do and does. Perfect. If I have the subject we, what's the correct auxiliary? Do. Mm-hmm. And if I mention she? She does. Perfect. That's fine. Thank you. That's checking up on the content, the previous content. Thank you so much. Estamos chequeando por ahí contenido anterior y me llega que estamos listos, ¿verdad? Y tenemos presente la información. Perfect. That is, the first part is the auxiliary. Then we have the subject. And after that, I just have frequency adverb. Yo le puse, se puede decir frequency adverb o adverb of frequency. Cualquier forma, no hay ningún problema. Okay? Yo le puse FA, frequency adverb. Tenemos un adverbio de frecuencia. Sería el siguiente elemento. After that, we have the verb. Check on that one. Vea por ahí que el siguiente elemento sería un verbo. Y al final tenemos un complemento si es que amerita. ¿Ok? Then, I show you one example. Le muestro un ejemplo. Generally, not all the time, no siempre, pero esta es como la pregunta bastante común que podemos encontrar. Do you ever, vea por ahí cómo lo vamos a utilizar. Do you ever take a shower at night? En este caso, yo estoy preguntando si alguna vez, eso significa esa palabra cuando ponemos do you ever. ¿Alguna vez usted toma un baño en la noche? Eso es lo que estoy preguntando. Cuando usted pregunta do you ever, estamos preguntando si alguna vez y de ahí incorporamos la acción. De ahí va a depender si lo hago, si no lo hago, puedo responder de cierta forma. Si usted recuerda las yes no questions, si yo le pregunto, do you take a shower? Sin, quitando el adverbio de frecuencia. Ve que el modelo tal vez ya lo conocemos, solo incorporamos el frequency alpha. Do you take a shower at night? ¿Qué me respondería usted? Yes, I sometimes do. All right, thank you so much. In that case, incorporating the instruction. Ahí sí, incorporando los adverbios de frecuencia, es correcto. Pero si yo hiciera una pregunta sin adverbio de frecuencia, sino más, lo que ya conocemos. Do you take a shower at night? Yes. No, I do. No, I don't. Come on. I'm just kidding. No problem. Ya ve, ya se rieron. Esa era la intención. No problem, right? No problem. Era por práctica, don't worry. Era práctica. No se preocupe. Bien, perfecto.
si yo preguntara algo sin adverbio de frecuencia, entonces solo una, es una pregunta de sí o no, igualmente aquí se mantiene. Pero es como, hey, ¿usted se baña en las noches? No, no lo hago. O sí, sí lo hago. Ve que no agregamos el adverbio de frecuencia. Ve aquí el dato extra y le hago el comentario para que usted vaya haciendo, vaya relacionando nuevo contenido con el conocimiento previo que usted ya posee. Ve que aquí solo agregamos cierto dato. Do you ever? And for answering to this one, para responder acá, we can use the next model. We can say, yes, no, right? Ya dependiendo cuál sea mi respuesta, digo yes o digo no. Then the subject, y acá, como Miss Nancy nos participó en la respuesta, se agrega un frequency adverb y después damos el auxiliar. For example, ve en la afirmativa. Cuando si a mí me preguntan, do you ever, y me incorporan una acción, do you ever take a shower, do you ever go to parties, do you ever sleep in the afternoon, si es afirmativa la respuesta, en lugar de solo decir, sí lo hago, yes I do, agrego la frecuencia, como diciendo, sí, a veces lo hago, sí, siempre lo hago. En los afirmativos, en el espacio que yo les deje en blanco, ahí usted va a incorporar el adverbio que para usted sea una realidad y que represente eso, ¿verdad? Una repetición real para usted. Por ejemplo, do you ever take a shower at night? Yes, yes I hardly ever do. Así poquito, raramente lo hago. Así que, como una vez a la semana me baño en la noche, ¿verdad? No en general, hey people, en la noche, right? At night. No, en ese, oye, teacher, no, come on. Talking about at night, ¿verdad? Yo digo que sí y agrego el elemento de repetición, ¿verdad? Para dar un dato extra porque se me preguntó con do you ever, si alguna vez. Eso nos da la pauta que nosotros expresemos cierta repetición en las respuestas cortas. For the other part, if that is a no, si usted no lo definitivamente no lo hace, el never va a ser el único a utilizar. Por eso no le puse espacio en blanco, sino que ya lo dejé fijo. No, I never do. No, yo nunca lo hago. Y ahí respondemos. Let's do a practice. Hagamos una pequeña práctica. Let me see. I will ask some people. Voy a preguntarle a ciertas personas y busco con las respuestas. Vea que le dejé la tablita para que usted vea los adverbios. Si usted utilice uno, que sea una realidad para usted, ¿verdad? Dependiendo qué tan a menudo realiza la acción. Let me see. Miss Reina de Los Ángeles. Do you ever take a shower after the class? Microphone, please, microphone. Sin pena, enciende el micrófono. No. No, I never do. I never do. Ya es noche, no problem. Es entendible. Thank you so much. Let me see on some people. Rafael, listen to my question. Escuchen mi pregunta porque voy a cambiar la acción y el complemento. Do you ever eat dinner after class? Si alguna vez usted cena después de la clase. Sería yes, I occasionally do. Okay, thank you. Yes, I occasionally do. Nice, thank you so much. Let me ask on some people. Miss Sara María Molina. I have a question for you, Sara. Do you ever go to the beach? Do you ever go to the beach? Check on the microphone, please. Thank you. Si me ayuda con su micrófono, porfa. Muchas gracias. No, I never do. I never do. Hey, vamos a la playa, Sara. Uh-huh. No le gusta. No. Okay, that's perfect. Thank you so much. Excelente. Miedo. Ah, no, hombre. Ah, pero aunque sea comer, tampoco. Oh. No le llama mucho la atención. Prefiero la montaña. Montaña. Ah, perfect. That's fine. Thank you so much. Let me ask some people. Reinaldo, tell me, do you ever exercise at the gym? Yes, I always do. Oh, perfect. Ah, because you are a trainer, right? Yes.
No se vale si Reinaldo es entrenador por ahí, cosas hacer, y cómo no va a entrenar, okay? But that's fine, para que vea que es una acción que él siempre realiza. Por eso lo obviamente incorporó el always, right? Yes, I always do, yo siempre lo hago. Perfect. Let me ask on some people. Let me see. Tell me people. Let me see. Miss Catherine Iracema, tell me, do you ever use your cell phone at night? ¿Usted alguna vez utiliza su teléfono en las noches? Yes, usually. Yes, usually I do. Okay, thank you so much. Thank you so much. Tell me, let me ask on more people. Le voy a preguntar a alguien más. Una pregunta más para que veamos y practiquemos. Miss Sandra Noemí. Tell me, Miss Sandra Noemí. Do you ever sleep in the English class? En español. Ok. Que si alguna vez usted se duerme en la clase de inglés. Do you ever sleep in the English class? Ah, perfect. Thank you. Okay, perfect. Thank you. Yes, oh my God. ¿Quién me dijo? Yes, I always did. Ah, checking on that one. All right. Thank you so much. Okay, perfect. But as you can see, we can ask some questions. I will give you some practice. Vamos a seguir con práctica. Ahora voy a escoger a una persona para que formule una pregunta a un compañero. Siempre vamos a seguir el modelo. Do you ever? Ese va a ser fijo. Do you ever? Después usted me cambia la acción. Do you ever take a shower? Do you ever go to the mall? Do you ever watch TV? Do you ever listen to music? Es la acción que usted quiera preguntar, ¿verdad? Y usted le dirige la pregunta a alguien, le hace la pregunta a alguien, y pues la persona pues nos va a compartir por ahí su respuesta. Yes, I, con el adverbio de frecuencia, o no, I never do. Let me ask on this one. Déjeme escoger a alguien. Let me choose on this person, and I will ask on Miss Karen Sofía. I need your help. Necesito su ayuda, Karen. Formulemos una pregunta con do you ever. Póngame una acción y un complemento y diríjale la pregunta a alguien, por favor. A cualquiera, teacher. Quien usted guste. Menos a mí. Okay. That's right. Bueno, a la primera que veo aquí, Sara María. Hi. Sara María, do you ever cook at night? Do you ever cook at night? Que si alguna vez cocina en las noches. Ah, no había entendido lo que me estaba preguntando. ¿Mm? Yes. Yes, I always do. Okay, yes, I always do. Siempre va, toca, va a hacer. Yo, sí. Es que, bueno, nada. Yo quiero hacer una pregunta. Dime, con gusto, démosle. Do you ever sing a shower? Ah, sí. Sing a shower. A Karen Sofía. Ah, vaya. Mire que le regresó una pregunta, Karen. Excelente. No es personal, es cuestión de práctica. Do you ever sing a shower? Ajá. Sing. Sing, cantar. Que se cante en la ducha. Do you ever sing in the shower? I occasionally do. Okay, yes, I occasionally do. Perfect, thank you so much. Thank you so much. Let me choose another person. Victor Samuel, I need your help. Please, to ask a question to a classmate. Quiero ver. ¿A quién le hago la pregunta? It's your choice, no problem. A quien usted guste, al que le caiga mejor en clase. Yo me llamo Gonzalo, por si las dudas. My goodness, all right, thank you. For Karen ya participó. Sí, hombre. Karen ya mira que quiere participar más. Thank you. Ok. Quiero ver. A Nancy. Ok, Consuelo. Ok, perfect. Ask her a question. Hágale una pregunta. Do you ever take the car in the morning?
¿Puede repetir la pregunta, por favor? No sé si está bien hecha. No okay. sé si está bien hecha, teacher. La idea es que si ella utiliza un carro, algo así le entendí, ¿verdad? Do you ever? Do you ever? Ahí estamos bien. Do you ever take? Take the car in the morning. Do you ever take? Que si toma el carro, pero tal vez cambiemos, la verdad, porque tal vez cuando utilizamos el take, lo podemos acompañar de take the bus, como tomar el bus, como un transporte público. El vehículo, como está a nuestra disposición, si es nuestro, entonces podríamos decir, do you ever drive? Si es que si el carro sea nuestro. Si usted quiere decirle que si toma un taxi o toma un Uber, entonces ahí sí podríamos utilizar el verbo take, porque estamos obteniendo un servicio. Do you ever take a taxi? Do you ever take an Uber? Ahí lo que usted quiera preguntarme. O si el carro es de ella, con esa intención, do you ever drive a car? Vale, entonces sería, do you ever take a taxi in the morning? ¿Va? Ajá, perfect, perfect, excellent. No, I never do. No, I never do. All right, thank you so much. Perfect. Now, before we move to the next model of question, is there any doubt at this moment? ¿Alguna pregunta o duda al momento con este modelo de preguntas? No. All right. Thank you so much. Sí. Dígame, go ahead. Ahí me dice, do you ever take, esa palabra, el take se puede cambiar por otro verbo. Exacto. Digamos, go, dry, sleep. Exacto, exacto. Okay. La parte fija solo sería do you ever, para hacer referencia si alguna vez, después usted va variando la acción. Yo puse take, por ejemplo, pero usted puede decir do you ever go, do you ever sleep, do you ever dance, do you ever, cualquier acción que usted quiera incorporar va en esa posición. Now, let's go for the next question. Right, and then we go for practice. Vamos al siguiente modelo. In the previous one, we have like a yes no question. Vea que en la anterior teníamos una pregunta de sí o no, que le podemos incorporar cierta frecuencia. Sí lo hago, sí, a menudo lo hago, no, nunca lo realizo. Eso es lo que estamos mencionando. In this one, it's like a WH question, which gives us the alternative to provide details. Vea que acá tenemos una WH question. Generalmente la pregunta en este caso va a iniciar con how often. ¿Qué tan a menudo? How often. Después tenemos un auxiliar, dependiendo del sujeto, verbo y complemento. Vea mi modelo, ¿verdad? El modelo fijo que vamos a dejar. How often do you? ¿Qué tan a menudo usted? Y yo agrego la frecuencia. Vea que acá en la respuesta no va a ser necesario decir sí o decir no. A diferencia de las anteriores. ¿Alguna vez usted hace esto? Sí, lo hago. No lo hago. Aquí es qué tan a menudo. Entonces acá no respondemos con sí o no. How do we answer? Vamos a responder dando el sujeto I, dando el frequency adverb. Después vamos a utilizar el mismo verbo que se utilizó en la pregunta y ponemos un complemento si es que la pregunta llevaba un complemento. Now, let's do a practice. Hagamos una práctica así rapidita. Les voy a hacer la pregunta a todos y tratamos de formularla. Tell me, how often do you use the cell phone? How often do you use the cell phone? Always. I always use the cell phone. I always use the cell phone. All right, thank you. I always use the cell phone. Ve que iniciamos la respuesta y no agregamos sí o no, sino que vamos I always, I never. Ahí usted va variando la frecuencia que sea una realidad para usted. Let me ask some people. Le voy a hacer preguntas a ciertas personas. Let me see, Tania Pamela. Let me ask you a question, Tania Pamela. Tell me, how often... Perfect. Vamos a ver. How often do you go to Metrocentro, Tania Pamela? How often do you go to Metrocentro? I have casually.
Casually, do you? Go to Metrocentro. Ah, go to Metrocentro. Do you casually go to Metrocentro? Thank you so much. Perfect. Vea qué diferencia de las respuestas anteriores, el auxiliar no lo utilizamos acá tampoco, sino que yo utilizo el verbo que se utilizó en la pregunta original. Prácticamente voy a decir casi lo mismo que me dijeron en la pregunta, era como parafraseando la información, ¿verdad? Aquí no nos quedamos solo con el auxiliar. Let me ask on more people. Miss María Imelda, tell me, how often do you visit your family? How often do you visit your family? I always visit my family. Okay, thank you so much. Correct answer. Thank you so much. Let me ask on other person so you can participate. Let me see. Let me see. Miss Amalia, I have a question for you, Amalia. Tell me, how often do you watch horror movies? How often do you watch horror movies? I occasionally do watch horror movies. Horror movies. Ah, perfect. Excellent. Thank you so much. Final question. Una última pregunta para alguien acá en clase. Let me see. Miss María Lucila, I have a question for you. Tell me, María Lucila, how often do you clean the house? How often do you clean the house? I always clean my house. Excellent. Thank you so much. And that's correct. That is the information that we are providing. Recuérdese que acá no vamos a responder, no iniciamos con sí o con no, y tampoco el auxiliar no lo utilizamos. Vamos a utilizar el verbo que se me mencionó en la pregunta, ¿ok? A diferencia de los otros. Allá digo, yes, I always do. No, I never do. Vea que es el modelo de responder. Pero acá el auxiliar no lo utilizamos, sino que es una respuesta afirmativa completa, nada más que le agregamos el adverbio de frecuencia. Tell me, Natalie, what's your question? ¿Qué significaba how often? How often. Estamos preguntando qué tan a menudo. ¿Qué tan a menudo? Y después, obviamente, agregamos una acción. ¿Qué tan a menudo ve tele? ¿Qué tan a menudo va a la playa? Eso es lo que estamos preguntando con el objetivo que se me proporcione un dato de repetición, que la frecuencia. Ok, gracias. Perfect, perfect. Any question at this moment? Questions, questions? If not, let's go for practice then, you know? Entonces vamos a aprovechar la última parte de la clase para tener práctica con los compañeros. We are going to work in groups as always. Vamos a trabajar en grupo como generalmente tenemos acostumbrado. And at this moment, I will give you the chance to be asking questions. Le voy a dar la oportunidad. Vamos a tener aproximadamente 10 minutos para que usted en su grupo pueda formular preguntas. No las escriba, trate de hacerlo espontáneamente. Puede utilizar cualquiera de los dos modelos. Do you ever or how often do you? Cualquiera de los dos modelos puede utilizar. Y usted, cuando le formulen una pregunta, pues trate de utilizar los modelos que ya aprendimos, ¿ok? Ya sea para yes, no question, si le preguntaron así, respondemos de esa forma. Y si le preguntaron con how often, recuérdese que vamos a utilizar la forma completa de una respuesta para expresar la repetición y la frecuencia con la cual nosotros realizamos algo. Ready for practice, people? ¿Puede poner un ratito la anterior diapositiva? Yeah, no problem. Yeah, no problem. And we go back. Déjeme regresarme por acá. Acá. Preguntamos con do you ever, y de ahí cambiamos el verbo, lo que usted desee preguntar. Do you ever drive? Do you ever eat? Do you ever sleep? Do you ever exercise? Y la respuesta sería yes, I, y en ese espacio ponemos, como les mencionaba, el adverbio de frecuencia, que sea una realidad para usted, y si fuera negativa, que usted nunca realiza eso, decimos no, I never. All right, let's begin with practice. Les mandaré a grupos y les visitaré para ver qué tal estamos formulando preguntas e igualmente que también estamos dando respuestas adecuadas. Thank you so much and let's keep on practice. Thank you so much.
Otra vez, vamos a ingresar. Bueno, do you ever... do you ever... take a Uber in the morning? I usually take the Uber in the morning. Mm-hmm. I usually in the morning. Check on this one. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Sorry for the interruption. Ahí, perdón la interrupción, pero para reforzar. Ahí la pregunta fue como una pregunta de sí o no. Do you ever? Entonces, Daniela, a esa pregunta podemos responder yes, I, y usted me incluye la frecuencia. Right? Do. Yes, I usually do, correcto, porque es una yes, no question. Entonces, ahí respondemos yes, I usually do. Si la pregunta hubiera sido how often do you, entonces ahí sí damos una respuesta larga. I usually take the Uber in the morning. Entonces, veamos por ahí. La información es correcta, ¿verdad? El mensaje se está dando, pero tal vez la respuesta adecuada tendría que ser una respuesta corta. Yes, I usually do. Okay, okay. Perfect. Thank you so much. Continue practicing. Continúen practicando. Chequeo a los demás y les animo a seguir haciéndolo como lo están haciendo. Perfect. Okay. Yo tengo otra pregunta. Yo creo que ya vamos a entrar. Hello, hello. No, les escucho. Démosle, démosle. Thank you. Bueno, voy a preguntar. How often do you watch TV? I often, sometimes watch TV. All right. I often watch TV. Veamos que por ahí en la pregunta el elemento fijo es how often. Sin embargo, en la respuesta, si often no representa una realidad para usted, no es un elemento fijo a utilizar. En esa posición, solo vamos a decir el adverbio que representa una realidad. Quiere decir que no vamos a decir I often y después otro adverbio. El often, si often representara la frecuencia que usted quiere expresar, entonces sí, I often watch. Pero si no es ese, entonces solo decimos I never, I sometimes, solo vamos a utilizar un adverbio, el que represente una realidad para usted. En la pregunta es por protocolo que está el how often. Ok. Perfect. Other question, please. Otra pregunta, si pueden, por favor. Do you ever party tonight? Do you ever party at night? At night? No, yes, I yes, I usually do. Occasionally. Yes. Ah, okay, yes, I occasionally do. All right, thank you. And what about for you, Natalie? No, I never do. All right, no, I never do. Okay. Nunca lo hace. No parties at night. In the day, solo de día. Tampoco. Okay, that's fine. O día y noche. Híjole, va sin parar, va. Por eso es que no le hallamos 7 días de noche. Perfect, thank you so much. Continue like that. Tenemos aproximadamente 2 minutos más. Tratemos de formular más preguntas y así todas pueden participar. I check other more group. Voy a chequear otro grupo y luego les llamo ya a la sala principal. Thank you. Okay, de otra. Do you ever take a Uber? Do. Yes, I usually do. Oye, hágame con la otra. How often do you take a shower in the morning? ¿Cómo? How often do you take a shower in the morning? Shower. Take a shower. No sé qué me preguntan. Hola. Menudo se baña en la mañana. Hola.
que no hago bien, no hago bien. Que si... ¿Qué tan a menudo? Ajá. Ajá. ¿Qué tan a menudo ustedes se bañan en la mañana? I always take a shower in the morning. Take a shower in the morning. Excellent. Thank you so much. Thank you, thank you. How are you doing? ¿Cómo vamos con la práctica? ¿Vamos bien? So-so? So-so. Excellent, excellent, excellent. Pero por lo menos tenemos la idea bastante clara de cómo formular las preguntas, ¿verdad? Los modelos que utilizamos y las posibles respuestas. Sí. Ok. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much. We return to the main room. Vamos a regresar a la sala principal para dar la última retroalimentación, pasar asistencia y si existieran preguntas, pues ahí las solventamos. Thank you so much. Ok. Porque muy, muy pocas veces tomo soda. Entonces, occasionally, we drink soda. But, entonces, ahora yo le diría, how often do you watch television in your house? No, watch the movie in your house. Eso sería, always in the movie, always in the movie in the house. Sería in my house. Ah, in my house. Always in the movie. Ya, ya se nos unió Sandra, Janet, Rina y Rosana. Everybody, hola. Ya estamos llegando, ya venimos. How are you doing? ¿Cómo vamos con la práctica? Ahí estamos, profesor, porque solamente estábamos dos y no habíamos visto a las demás compañeras, perdón. No problem, no, thank you so much. Nosotros estábamos en otro grupo de cuatro. Estamos en grupo por allá y nos venimos. Ya me los traje a todos. All right. Bye. Thank you so much. ¿Qué preguntas, chicas? ¿Qué pregunta? Perfect, perfect. Thank you. We're going to begin with the last part. Muchas gracias por su tiempo en práctica. Vamos a nada más ya retomar la última parte de la clase y pasar a asistencia. Les agradezco a todos por su tiempo en práctica. Tell me, how did the practice go? ¿Cómo nos fue la práctica? Excellent. So, so. Excellent. 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 All right. Perfect, perfect. Thank you so much. Pero lo importante, me imagino que ahora pues tenemos un poco más claro los modelos de pregunta a utilizar y las respuestas que se esperan en cada caso, ¿verdad? Or not yet, o todavía no. Más o menos. Más o menos. All right. Teacher, confundimos solo una consulta. Dígame. Fíjese que algunas palabras, yo me siento yo que me cuesta bastante pronunciarlas, entonces que no sé si usted podría dar un tips o algo cómo hacer para pronunciar mejor. Ok, perfecto. En este caso podríamos implementar, ayudarnos tal vez de, ya sea, puede ser un traductor que podemos encontrar en internet o un diccionario que nos provea la pronunciación en inglés. ¿Qué vamos a hacer? Una vez usted identifique un buen diccionario o el traductor que igualmente nos lee la palabra en inglés, usted le escucha, practica. ¿Cómo vamos a determinar si lo estamos pronunciando bien? Usted puede grabarse ya sea con su teléfono o con un dispositivo y después escuche las dos versiones. La versión que le da el diccionario y escuche la versión de su misma voz. Y ahí vaya haciendo las comparaciones para ver qué también le va saliendo. Porque de pronto, tal vez uno cree, ¿verdad? Porque no tiene tal vez el respaldo de alguien que le diga si está bien o mal. De repente uno dice, hey, yo estoy pronunciando bien. Entonces, como chiste, imagínense cuando yo me pongo los audífonos y yo con mi cantante favorito, yo siento que canto igual que él. Realmente uno se pone y piensa que lo está pronunciando. Porque uno lo puede asimilar cuando uno lo piensa nada más. Exactamente, correcto. Pero a la hora de pronunciarlo, si uno ve si es o no. Correcto, Reinaldo, es correcto. De pronto uno tiene la idea, pero tal vez cuando ya nos toca pronunciarlo, tal vez necesita mejorar la palabra. Entonces, por eso les hago la recomendación. Escúchelo, practique y luego después haga una grabación de usted mismo. En ese caso, usted va a decir, hey, ¿sueno igual?
y ahí alégrese. Y si usted ve que no, entonces haga cambios y ahí va a ir mejorando. Eso es como un autoestudio para siempre ir en vistas de mejora. María Imelda, tell me. Teacher, yo practicaba, bueno, he dejado de practicar con el Duolingo. Porque ahí tiene, ahí están las palabras y a la vez tiene como un grabador. Si uno pronuncia bien, ahí mismo le da el cheque al pase y si no, tiene que repetir y repetir hasta que la palabra suena bien. Correcto, podemos es hacer como uso. Juego casi. Exacto, juego. Exacto. Es otra plataforma de autoaprendizaje, correcto. Algo que me ha ayudado a mí, que lo comparto y déjeme ver si lo puedo subir ahí al grupo, es este, el alfabeto internacional. Ahí aparece la pronunciación de cada una de las letras y uno se va familiarizando y eso ayuda muchísimo. Y hay un señor, un latino que tiene un método que ha apellido Manzano. Él lo hace como 3 veces la pronunciación antes de pasar. Este, le da la traducción, cómo se escribe y cómo se pronuncia. Entonces es una forma de irlo haciendo. Él dice que con 3 veces que se pronuncie la misma palabra, la memoria lo va codificando la información y es más fácil el poder recordar posteriormente. Claro, claro, ¿verdad? Existen varios métodos y aprecio mucho sus participaciones porque es en vista de mejora para todo el grupo, ¿verdad? Si gustan, pues en el grupo tienen ustedes la libertad de compartir tal vez un método o algo que ustedes conozcan, porque así tal vez ya el que lo revisa, pues toma bien y vea qué le es más funcional, ¿verdad? Porque todas las ideas aportan algo, ¿verdad? Y usted va a ir determinando qué le es más funcional para siempre ir mejorando. ¿Mm? Perfect, perfect. En una consulta, teacher, me quedé con esa duda. Y el muchacho de los plátanos que estaba ahí, después donde usted vive. Hey, no. Sabía. Pues fíjense que por mis audífonos no sé si eran míos. Es mi casa, el de los plátanos. Perdón. Yo los iba a invitar a todos a cenar plátanos con frijolitos y crema, así como dije. Excelente. Pero ni modo, se nos fue el señor de los plátanos. Virtual, mándenoslo virtual, no problema. Entonces usted en el Pino vive, ¿verdad? Porque ese muchacho por aquí pasa, por aquí mismo, donde yo vivo. No, aquí abajo, al otro lado. Del lado contrario. All right, thank you so much. Perfecto, ya se han ido. Excelente. Estamos cerca entonces. Perfecto. Thank you so much. Ya ve, hasta vecinos encontramos ya aquí. Perfecto. Vamos a llegar a comer plátano entonces. Nice. Thank you so much, people. Perfect. Now, before we leave, let's check in attendance. Muchas gracias. Vamos a chequear asistencia para dar por finalizada la clase y les comento. Ahora, si tienen algún método o algo que ustedes saben que les ha funcionado, pueden compartirlo en el grupo para que todos igualmente podamos revisar la información y sea de ayuda, ¿verdad? Y toda recomendación es bienvenida siempre porque nos va a ayudar a mejorar. Let's begin on this one. Miss Claudia Rebeca Orellana. Present. Thank you. Dalila del Carmen. Dalila, not present yet. Daniela Alejandra. Present. Thank you so much. David Benjamin, not yet. Karen Sofía. Present. Thank you. Catherine Iracema. Present. Thank you. Miss Amalia Martínez. Present. Thank you so much. María Imelda. Present. Thank you so much. María Lucila. Present. Thank you. Nancy Consuelo. Present. Perfect. Natalie Patricia. Present. Thank you so much. Pablo Reyes. I guess not present at this moment. Rafael Cruz. Present, teacher. Thank you. Reina Esperanza. Present. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Thank you. Reina de Los Ángeles. Present. Ah, thank you so much. Rodrigo Alfonso, I guess not yet. Rosa Melanie. Probably not yet. Roxana Patricia. Here. Thank you so much. Sandra Janet. Present. Thank you so much. Sandra Noemi. Present. Excellent, thank you. Sara Maria. Present. Nice. Tania Pamela. Present. Great. Vanessa Elizabeth. Vanessa Elizabeth.
Right, I continue. Victor Samuel. I'm here, teacher. Thank you so much. Wendy Susana. Present. Nice. And Jessica Rosibel. All right. Present. Perfect. Thank you so much. Okay, people, I appreciate your effort to be in the class. And I hope you have a perfect night and a great day tomorrow. And see you next time. Deseo que pasen una muy bonita noche, que su día mañana sea igualmente bonito, un buen día. Y les espero mañana en la sesión de jueves, ¿ok? Y recuérdense, avanzar siempre en la plataforma. Please, 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 please. Right? Have a good night, people, and see you next time. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Good night, teacher. See you. Good night. See you. Good night. Have a good night. Perfect. Thank you.